Bienvenidos a un nuevo video de Código Facilito Responde. El día de hoy vamos a resolver la pregunta de ¿qué significa un lenguaje de bajo nivel? ¿Qué significa un lenguaje de alto nivel? Y ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Normalmente manejamos estos conceptos, este lenguaje es de más bajo nivel que este otro, pero en realidad, ¿qué tratamos de decir cuando decimos que es de más bajo nivel? Para empezar, podemos decir que lo que está más abajo, el lenguaje de más bajo nivel, es el lenguaje de la máquina. La máquina entiende de binario, entiende de hexadecimal, y básicamente esa es la clase de instrucciones que tú le darías a la computadora cuando estás programando el lenguaje binario. Es decir, instrucciones binarias, instrucciones con hexadecimal, etc. ¿Okay? Y así, conforme el código se va haciendo más legible en términos de un humano, es conforme nosotros vamos aumentando el nivel del lenguaje. Los lenguajes de más alto nivel son muy fáciles de entender por un humano. Y bueno, esa es una de las características. La segunda característica es que con lenguajes de más alto nivel es más fácil que tú desarrolles ciertas cosas porque vienen con rutinas o con instrucciones ya predefinidas. Por ejemplo, en lenguajes como Ruby o en lenguajes como Python o como JavaScript tenemos ya métodos que ordenan los arreglos. Sin embargo, en lenguajes de bajo nivel como C o como ensamblador, pues obviamente esas son cosas que tú tienes que programar. Otra de las cosas que podemos decir acerca de los lenguajes es que los lenguajes de más bajo nivel normalmente una línea de esos lenguajes se traduce en una línea de lenguaje máquina. Es decir, cada que escribes una línea en C es muy probable que se esté traduciendo igualmente a una línea en lenguaje máquina. Por otro lado, las instrucciones que tenemos en lenguajes de más alto nivel, por ejemplo, ordenar un arreglo que se puede hacer en una línea en muchos lenguajes, es muy probable que se esté traduciendo a varias líneas de lenguaje máquina, ¿va? Entonces, esas son las características. Entre más fácil es desarrollar y más legible para la persona es de más alto nivel. Y entre más difícil, podríamos decir, y entre más legible es para la máquina o entre más cercano está el lenguaje máquina, pues es de más bajo nivel, ¿sale? En realidad, la diferencia no está en términos de complejidad, sino en términos de abstracción. Muchas de las cosas que se tienen que hacer en el lenguajes de bajo nivel ya están hechas y ya están abstraídas en interfaces fáciles de usar en lenguajes de alto nivel. Entonces es más sobre abstracción que sobre complejidad. ¿Cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos? Bueno, la cuestión aquí es que si un lenguaje es de alto o de bajo nivel depende de contra quién lo estés midiendo. Los que normalmente siempre entran en la categoría de bajo nivel son C, ensamblador y naturalmente el lenguaje máquina. Y todos los demás, pues, normalmente se clasifican como lenguajes de alto nivel porque pues ya no están tan cerca del lenguaje máquina. Sin embargo, obviamente hay diferencias. Por ejemplo, C++ es un poquito de más bajo nivel que lenguajes como Java o como Ruby o como Python. Y pues pero C es todavía de más bajo nivel que C++. Entonces, sí hay un espectro en el que los lenguajes se van haciendo de más alto nivel o de más bajo nivel, pero normalmente esas son las clasificaciones que obtenemos: C, ensamblador y el lenguaje máquina y los demás, ¿okay? Que son en términos de los más populares, obviamente. Ahora, ¿cuándo debo yo utilizar un lenguaje de alto nivel y cuándo un lenguaje de bajo nivel? Bueno, la respuesta está en qué clase de aplicación quieres desarrollar. Por ejemplo, si quieres desarrollar una aplicación donde el rendimiento sea muy importante, pues tienes que irte a más bajo nivel. Estos ejemplos de estos pues son sistemas operativos, juegos, sistemas que procesan billones de datos, etc. En esos casos normalmente tratas de ir a más bajo nivel porque el rendimiento es muy, muy, muy importante. Cuando por otro lado lo que necesitas es ser muy productivo y el rendimiento y a cambio de sacrificar un poco del rendimiento, tienes que ir a lenguajes de alto nivel como Ruby, como Python, como JavaScript, como Java y etcétera. ¿Okay? Entonces eso te permite hacer más cosas más rápido, pero es muy difícil que
el rendimiento de un lenguaje de alto nivel compita con el de uno de bajo nivel. Ahora, una cosa que es muy importante mencionar es que los lenguajes de bajo nivel no son rápidos por default. Lo que son es que son muy flexibles y entonces te dan la oportunidad de que tú los optimices de manera muchísimo más detallada que como harías con un lenguaje de alto nivel. Entonces, no porque hablemos de lenguajes de bajo nivel en términos de velocidad, eso significa que ya porque programes en C sin conocer C a fondo, sin conocer el hardware a fondo, pues no significa que ya va a ser muy rápido. Significa que te va a dar la posibilidad de que tú lo optimices de manera interesante. Entonces, esas son las clasificaciones que tenemos. Y listo, esa es la segunda pregunta que quisimos resolver aquí en nuestra sección. No olviden que es bien importante que dejen sus dudas en los comentarios para que nosotros podamos resolver más preguntas. Nos vemos en el siguiente.